comentarios por la calle. Y yo quiero que tú aclares esta situación. ¿Tú alguna vez has tenido una relación con la viuda de Rafael Orozco? De ninguna de las maneras. Eso es totalmente falso. Con la viuda, la señora Clara Elena, lo que me une es una gran amistad, una admiración mutua, porque ella nunca se metió en eso de la música. Ella con el binomio era la relación de pronto con Rafa, pero ella poco opinó en la parte musical, la decisión que tomara Israel. Pero ella sí fue muy como a metro, como dice uno. Yo la conocí, la traté con mucho respeto en esos días, sabiendo el dolor que la embargaba todavía con el vestido negro. Y ella, lógico, que se impresionó, porque un man que llega parecido a su ex esposo, su difunto marido, y que además con la voz parecida tuvo que haberle dado duro, pero ella no podía decir ahí, si más no lo metan a cantar y que me afecte tan nada. Ella le dejó a Israel esa decisión y me imagino que sufrió en silencio, que le porque yo nunca usé esa palabra, reemplazo no, yo era un nuevo integrante del binomio, pero decían, mira el reemplazo de Rafa, eso es duro, esa palabra es fuerte y ofensiva. Yo sé que ella sufrió también todo eso, pero con ella lo que me une, y todavía la saludo y me conocen las hijas y todo, es una amistad. Ni siquiera una amistad, es como una relación lejana, una conocidos. No hubo diálogos así extensos, ya no, ¿qué hubo? ¿Por qué la gente sacó esa vaina de que ustedes tenían algo que no tuvieron? Porque la gente le pone los ingredientes a las novelas que no termina uno. La condimenta. Eso es la palabra. Y cuando no saben la verdad, se la inventan. Se la imaginan. Dijeron, llegó el binomio, coronó el paquete completo, vamos a meterle ahí. Coronó la hembra, coronó el paquete. ¿Por qué no dijeron que yo en el binomio canté una canción de Zuleta? Eso no lo dicen, y pudo haber sido en una parranda, yo canté por ella varias veces, pero dicen es el veneno, ¿dónde está el veneno? Porque tú sabes que la gente, hermano, ahora dicen los abogados y que la verdad siempre está en la calle, pero en este caso no. No está. Entonces esos habladores de más PP, bien respeten. Más bien que respeten, porque no estamos hablando de cualquier viuda. Estamos hablando de la esposa del maestro Rafa. Más bien mis saludos para las niñas que ya son unas mujeres, las hijas de Rafa. ¿Y cómo es que se llama? Y la verdad yo siempre he visto que es una mujer seria, una señora correcta. Una dama humilde. Y que ella puede hacer con su vida lo que le dé la gana y a los demás no le importa a nadie. No, hay muchas cosas que se ventilaron y siguen diciendo, pero yo siempre me limito a la parte musical. De que conocí a Rafa, solamente hablo de la parte musical, pues yo me imagino que lo demás ya le toca a las entidades correspondientes, ¿verdad? A mí me preguntan cada rato, hey Gaby, ¿sí fue por una mujer que mataron a Rafa? Y yo digo, hombre, la verdad es que sí, esa es la versión que hay. Y eso aparte a mí ni me conviene, ni me gusta, ni tengo por qué hablarla, porque yo hablo de la parte musical. Yo soy de pronto heredero del repertorio ese, de lo que me interesa y me compete. Pero hay gente que habla muchas locuras a raíz de la muerte de los artistas, y algún día se sabrá de pronto